Vamos ahora con declaraciones del gerente general JJ Robles y también algunos integrantes de los Olmecas de Tabasco. Se cumple una semana de la pretemporada. Tenemos mucho material humano que pueden hacer el trabajo y que están haciendo el trabajo y que van a pelear por un puesto. Este campo de entrenamiento lo estoy viendo mucho más peleado que el año pasado. Creo que ahora con este equipo que estamos viendo ahorita en el campo de entrenamiento, ya lo quiero ver jugar, ¿no? Porque hay una competencia, has visto los muchachos cómo llegaron en gran condición física, su mismo lenguaje corporal lo dice, la motivación, como dice Chuyito, la unión que hay, la química, eso hace que se haga muy amena la práctica y muy buena y sana la competencia. O sea, nada, contento, yo creo que siempre me han gustado los retos desde que supe que venía para acá y hablaron conmigo, habló JJ. Me gustan los retos, yo creo que como él lo hemos visto, ¿no? Olmeca se ha caracterizado por un equipo que para ganarle en casa, yo creo que cuando yo venía de gira batallábamos para hacer carreras, para ganar los juegos aquí. Yo creo que eso es un paso muy importante, es lo que tenemos que aprovechar ahora que yo estoy de este lado. La verdad sí, lo doy gracias a la directiva de Olmecas que se me hayan fijado en mí, que me han dado la oportunidad de mostrar mi talento. Y sí creo que sea la oportunidad de yo poder darme a conocer y poder demostrar mi talento. Y sí me creo que tengo fuerza para poder sacar y quitar la mala fama que tiene Tabasco, que no corre la bola. Y espero que salga el resultado de sacar los cuadrangulares. Sí, ahí estamos trabajando en el jardín derecho, ahí estamos haciendo el trabajo, todos los días estamos trabajando extra para que no haya casualidad y que salga el trabajo bien. Olmecas, digo, desde que yo debuté, desde que yo empecé, ha conformado buenos equipos, equipos contendientes, peleadores, y pues hoy no la excepción, cada año veo que se prepara mejor, que hacen mejores contrataciones y igual pienso que este año va a ser un gran año para Olmecas y vamos a hacer lo posible por llegar como buenos contendientes a lo que es el playoff y que no lo final.